Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive vamos a hacer el unboxing de la nueva consola de Nintendo, que es la Nintendo Switch. Pero no vamos a hacer un unboxing normal, ya que vamos a ir comparándolo también con anteriores cajas y consolas de Nintendo, como la Wii U y la New Nintendo 3DS XL. Así que, dentro, intro. Bueno, vamos a dejar el plato más grande de todos, la Switch, para lo último. Y vamos a comenzar con los videojuegos. Exactamente. Pero primero de nada vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior, que fue Maribel Wasowski, que tiene un canal que hace la verdad unos vídeos muy divertidos y os los recomiendo un montón. Y la segunda persona que me comentó que era saludada por privado fue Joel Game, que es de Venezuela. Así que un saludo a Venezuela y esperemos que os guste este vídeo y vamos a ello. Así que bueno, vamos a abrir los juegos, que la verdad que físicamente a mí me recuerdan un poco a los de PSP, ¿no? Me recuerdan sí, un poco. Sí, que es verdad. Y bueno, pues bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrir, ¿vale? Ha sido para abrir fácil porque, hostia, se nos habrá fácil comenzar. Vale, va a ir por mi baja, no va a pegar el truco. Bueno. Vale. Pues... pues mira, chico. Este sí tiene aquí como un papelillo, pero el del 1 de 2 de Switch, no. ¿Qué va? Nada. Las cajas bueno, son simples, vale. Sí. Aquí aparecen los 28 minijuegos que tiene, en sí. Y buf, bastante chico. Sí, el cartucho, ya te digo, en comparación con los de Nintendo 3DS, ¿vale? Son un poquitín más finitos, ¿vale? Y lo de la Wii, ¿cómo es? Y lo de la Wii... es más chico. Pues es muchísimo más chico, sí. Y para comparar un poco cómo sería un cartucho de 3DS y de Nintendo Wii, pues aquí lo vais a ver, ¿vale? Son bastante más chiquititos, ¿vale? Son como especie SD, parece. Y bueno, vamos ahora a hacer un poco challenge también, como sí, hacemos sí, aquí mucho, que han dicho en Nintendo que le han preparado el cartucho que sepa asquerosísimo para que los niños pequeños así no se lo metan en la boca. Así que bueno, vamos a probarlo un poquito a ver qué tal. En plan, es como amargo o algo sí, así. Sí, eso han dicho, así que bueno, vamos a probarlo. Hostia, voy a beber mi asco. ¡Ah! Uff, hostia, qué asco, tío. Vaya, seguro que no se lo meten. Ah, como si chupara pintura, el boli o algo de eso, yo qué sé. Está malo, malo. No es muy terapéutica. Bueno, chicos, vamos a abrir ahora el Nintendo Switch Pro Control, ¿vale? Que para hacer una comparación hemos traído el mando de GameCube, ¿vale? Y vamos a compararlo a ver cómo es el tamaño y cómo eso se adapta a la mano y eso, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo. Bueno, para empezar, la primera diferencia es que no va por cable, o sea... exactamente, es por inalámbrico, ¿no? Inalámbrico. Vale, ya se ve muy bien guardadito. Bueno, de hecho se puede conectar, si quiere, por cable, ¿vale? O inalámbrico por Bluetooth, ¿vale? Y también me he enterado que sirve para también jugar juegos en PC, pero solamente en Bluetooth, con el cable no funciona. Con el cable USB no funciona. ¡Ostras! Pues la verdad que no me lo esperaba así para nada, ¿eh? Mirad, chicos. Y bueno, pues aquí está la diferencia. La verdad que está muy chulo. Entre uno y otro, no sé. Un poquito más chiquitito, más elegante. La verdad que los controles son muy cómodos. Me gusta. Bueno, chicos, vamos ahora con el plato más fuerte, que es el unboxing de la consola, ¿vale? Y primero de nada vamos a compararla con la anterior caja de la consola de Nintendo, que fue Wii U, ¿vale? Y pues vemos que es bastante más chica, tanto de grosor y de altura, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a abrirla, ¿vale? Bueno, vamos a proceder a abrirla. Como digo, al menos esta vez no han puesto ni fiso ni nada, o sea, es simplemente todo manual, nada. Así que bueno. Pues, la caja es muy bonita, ¿eh? Así, pues... ¡hostia! ¡Qué chico! Y hostia, bueno, la verdad que no me imaginaba más grande, ¿eh? Esto de verdad. No veo. ¡Wow! Bueno.
verdad. Yo, qué chica, tío. Bueno, vemos aquí lo que es la consola en sí, lo que es todo lo que es la Nintendo Switch, ¿vale? Aquí lleva todo. Vale, le hemos comprado también un protector de cristal templado, pero nos llega para la semana que viene, así que no lo tenemos ahora mismo. Pues esta es la consola, chicos, es que no... Muy chula. Aquí con para apoyar, sus altavoces, cargador, para meter los juegos. Sí, exactamente, y... eso no hemos explicado tampoco, porque habréis visto ya... Sí, mucho gameplay, así que... O sea, que ya nos habrán explicado el funcionamiento de todo 3.000 veces, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es la comparación, así que vamos a compararlo con la New Nintendo 3DS XL, ¿vale? Que vemos que tú ves un poquitín más grande, ¿vale? En comparación también con la pantalla. ¿Vale? Vamos aquí. Y ahora vamos a compararlo con... Con el Gamepad, ¿vale? Que vemos que es muchísimo más chico y más o menos, como dijimos tú, es como la pantalla, sí, ¿vale? Del Gamepad, pero sin quitándole esto, que más o menos se ganaría, yo creo, un poco con los joys. La verdad que nosotros hemos cogido de colores para diferenciarlos un poco. Wow. La verdad que está muy chulo, ¿eh? Se ve muy cómodo, muy gracioso, muy chiquitito también. ¿Vale? Que en comparación con los mandos de Wii, ¿vale? Vemos que son, pues, bastante más chicos. Casi la mitad, vaya. O sea, ¿vale? Y en grosor, todo. Flipante, o sea. ¿Vale? Wow. Vamos a montarlo. Esto se colocaría tal que así. Coloca muy fácil. La verdad que está muy chula, muy bonita. Y más chica de lo que esperaba, o sea... No, pero está bien, porque tampoco... Bueno, la verdad que los botones son bastante chicos, ¿eh? Pero la verdad que están bien. Sí, sí. No, o sea, es manejable, es muy manejable. Así que bueno, vamos ahora con el segundo piso de este unboxing. Y aquí viene sus correitas para los dos Joy-Con. Para que no se te caiga, por ejemplo, para el Yutan no va a venir genial para manejarlo. Lo colocaría aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, para jugar después al Mario Kart 8 y eso, pues ya teníamos aquí el R y el L. Pues vamos a seguir abriendo. Aquí viene, por así decirlo, como el otro mando, ¿vale? Por si queremos jugar la consola aparte o en nuestra televisión, ¿vale? Pues colocaríamos aquí y aquí, ¿vale? La verdad, me recuerda a un perro, sí. La cara y la orilla de un perro. Y comparándolo con el control, pues vemos que es un poquito más grande, más manejable. La verdad que están muy chulos los dos. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Típico cable. Tenemos el HDMI, su cargador, que es más grande de lo que me pensaba, el gorrete, ¿vale? Me acuerdo que el de la 3DS XL, pero más chico que el de la Wii U, está clarísimo. Y aquí tenemos... Mira qué chico, tío, ¿sabes qué? Es todo como muy reducido, ¿eh? Está, la verdad que para colocarlo en casa que no se note. ¿Vale? Digo, aquí está esto aquí que se le quita para meter ahí su cable HDMI. Todo iría aquí muy bien recogido, ¿vale? Y se colocaría lo que es nuestra consola aquí, ¿vale? Y se sacaría los dos Joy-Con. Se sacaría los Joy-Con y jugar. Para jugar en esta televisión. Pues hasta aquí el unboxing de esta nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch. Esperemos que os haya gustado esta comparativa. Y si queréis que hagamos un gameplay de estos dos juegos, no olvidéis darle a me gusta y haremos un gameplay, ya sea jugando al Just Dance 2017 o al 1-2 Switch. Y por supuesto también no os olvidéis comentar, que el primero que comente lo saludaré en el siguiente vídeo. Y si no habéis suscrito al canal,
Vale, no sé a qué estáis esperando. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo de Dan Vive. Así que hasta luego. Adiós.